Pasando a otros asuntos, aún con el incremento en productos importantes para la elaboración de pibipollos, este sábado miles de campechanos acudieron al principal centro de abasto de la ciudad para adquirir los productos para el Janal Pichán. Telemar constató el incremento en la presencia de compradores en el mercado principal, además de que se anunció que la venta ampliará toda la noche. Las maceras reportaron buena venta de su producto, que osciló entre los 10 y 12 pesos la medida. El kilo de tomate se vendió en 18 pesos y la cebolla bajó de 25 a 23 pesos. La cebolla a 24, tomate a 20. Y pues, la hoja de plátano, se hablaba de la que hoja el pelón 15, y la hoja de a 50 pesos. Muy es caro. Es mucho. Eso no vamos a poder comprar porque no hay. Ahorita está. Está jodida la cosa, no muy caro todo, pero ahora no pueden comprar nada. Por ahí oí que están carísimos, por ejemplo, el ispelón cambiaron el precio. Una señora ahí se andaba quejando que estaba 25, hasta 30 pesos una bolsa. Y cuanto que hace 8 días estaba a 3 por 50, así que creo que la Profeco debería andar vigilando los precios. Pues las flores para poner el altar. Flores. Sí. Ahora sí que te va a lucir con el altar. Sí, porque pues nuestros difuntos no comían tanto pibipollo, así que se les pone lo que ellos les gustaba poner. Pues es la tradición, lo que ellos les gustaba comer.